Let's get drunk. I'll pull my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt. Muchas aves de Aragón son visitantes de otras tierras que vienen aquí en busca de un mejor clima a lo largo del año. Es el caso del raro chorlito dorado, que decide abandonar en invierno el norte de Europa para venir a nuestras tierras en busca de un clima más agradable. El chorlito dorado es considerado una ave limícola, un grupo de aves generalmente zancudas y de hábitos acuáticos. Más concretamente, pertenece a la familia Charadridae, siendo pariente de las aves frías y los chorlitejos. Son aves de mediano tamaño, cuerpo rechoncho, pico corto en comparación con otras aves limícolas y patas delgadas y alargadas, y de un color oscuro. Su plumaje superior presenta una serie de colores dorados que le dan el nombre a esta especie y que están salteados por manchas más oscuras. Además, durante el verano, el chorlito dorado macho presenta una franja negra que va desde su rostro hasta su vientre y que resalta aún más por estar bordeada por una línea blanca. Sin embargo, nosotros no podemos ver esta mancha debido a que solo nos visita en invierno. Su canto es simple y lastimero, y es común escucharlo cuando se desplaza en grupos volando. Durante el verano, el chorlito dorado habita en los países más fríos de Europa y de Asia, que se encuentran más al norte, como por ejemplo Noruega, Islandia, Reino Unido. Sin embargo, durante el invierno, el chorlito dorado prefiere viajar hacia el sur, hacia la zona más del Mediterráneo y, por ejemplo, hacia España. En Aragón, sin embargo, es una especie más rara, y hay que tener suerte para poder encontrarlos. Es común verlos en bandos de decenas y hasta cientos de individuos, y un buen truco para poder encontrarlos es buscar en espacios abiertos e inundados con mucha agua. En verano, el chorlito dorado habita en las frías tundras del norte de Europa, sin embargo, en invierno prefiere buscar lugares más húmedos, como pueden ser campos inundados, zonas de costa, donde puede ahí ya buscar su alimento con mayor facilidad. Son principalmente insectívoros y buscan entre el barro y el fango gran variedad de invertebrados que poder capturar con su pico. Además, son capaces de consumir materia vegetal y diferentes frutos y semillas. El chorlito dorado fabrica su nido en el suelo, escondiéndolo entre arbustos y grandes rocas. Suele excavar una pequeña depresión en el suelo donde deposita de 4 a 5 huevos. Curiosamente, a pesar de que es una ave gregaria, prefiere anidar en solitario. El chorlito dorado es un ave protegida en España y está considerada como de interés especial en el catálogo español de especies amenazadas. La pérdida de los humedales donde se refugian o de los campos de cultivo donde buscan alimento afectan las poblaciones del chorlito dorado que nos visitan durante el invierno. Por ello, debemos evitar causar molestias a esta especie y en caso de encontrarnos un individuo herido de esta especie o de cualquier otra especie de ave protegida, siempre avisar a las autoridades para que puedan ayudar.